Tuvimos la suerte y la serenidad en los momentos necesarios como para poder llevarnos aunque sea algo de esta cancha. Cuando empatamos el partido, nos convierten enseguida el segundo gol y nosotros agarramos 2-3 goles abajo del arco. Pero bueno, hay que aprender de este tipo de situaciones. Estas canchas también se juegan. Todos los rivales son duros, son difíciles, por más que la posición en la tabla que ocupen. Y nos vamos con el sabor de una derrota y con que seguramente nosotros podemos hacer mucho más de lo que hicimos. Yo creo que muchas veces son desconcentraciones, porque si uno le da solidez atrás al equipo para que adelante puedan arriesgar, creo que el segundo tiempo jugamos casi siempre en el área de la gente de la Madrid. Atrás hay que darle seguridad, ellos atacaban con un delantero, a veces con dos, pero no fuimos sólidos. Es una lástima porque creo que era un partido como para sumar y sumar de a tres. Ay, porque no podemos por ahí convertir las situaciones que creamos y por distracciones perdemos el partido. Nos pasó con Sarmiento también, que íbamos perdiendo 1-0 y estábamos como para empatar y nos meten el segundo gol y después tuvimos un par de situaciones y no pudimos convertir, pero este partido duele porque estaba todo dado como para poder, aunque sea, llevarse algo. Ellos quedaron con 10 jugadores en el inicio del partido y nosotros no supimos por ahí estar serenos como para manejar la diferencia numérica dentro de la cancha.